Lo peor que yo he visto es el 26 de julio. El 26 de julio, por si la gente no sabe, es el Día Nacional de Cuba. Es la toma del Fuerte Moncada. Ya por ahí, cuando yo vi ese nombre, yo pensé, esto debe ser un infierno. Es un lugar que es un galpón gigante, ¿verdad? Así tipo galpones de supermercado. Pero las celdas llegan hasta la mitad del galpón. Y el techo de la celda no es un techo, es como una reja. Y los custodios caminan sobre esa reja. De manera que la persona siente que está metida en una jaula, en una alcantarilla. Porque lo que único que tú ves durante todo el día son la suela de los zapatos de los custodios. Mi hermano Vasco, en el 26 de julio, estuvo en la celda de castigo durante 1 año y 3 meses. Casi lo matan. Vasco perdió 42 kilos.